cuando solicité la palabra era para rectificación de hechos. Por la parte final de la intervención del diputado Gutiérrez de la Garza. ¿Qué es lo que quiero informar precisar? Diputada García Medina, en efecto así lo he registrado, solo que había un número importante de legisladoras, de legisladores que habían hecho la misma petición, optamos justamente por la apertura de esta ronda. Pero en pleno derecho tiene usted la palabra. Adelante. Bien, gracias. Precisando, porque la información es muy importante. Yo he sido una defensora del derecho de acceso a la información y también de la rendición de cuentas y de la fiscalización. Y me parece pertinente, pues, que tengamos una información precisa. La Auditoría Superior de la Federación, durante mi responsabilidad como gobernadora, llevó a cabo 22 auditorías durante mi gestión, es decir, un promedio de una cada 3 meses. Por eso aquí, junto con el PRD, me he pronunciado a favor de que la auditoría no solo continúe haciendo eso, sino que además se le den más facultades. Estoy plenamente convencida. Y por eso el llamado también a los gobernadores de los estados actualmente, para que ellos admitan esta reforma. Mi gobierno tuvo de la Auditoría Superior de la Federación, insisto, 22 auditorías, una cada 3 meses en promedio. De la Secretaría de la Función Pública fueron 12 auditorías, es decir, 2 al año en promedio. Y de la Auditoría Superior del Estado hubo 17 auditorías, cerca de 80 auditorías. Me parece que es pertinente. Es correcto y es justo que haya auditorías y que tengan facultades las distintas instancias e instituciones para hacerlo. También la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados en Zacatecas, en el Congreso local, cuando asumí mi responsabilidad como gobernadora, por primera ocasión, a iniciativa del PRD y por supuesto con todo mi respaldo y anuencia como gobernadora del estado, siendo el partido mayoritario, impulsamos que fuera el partido de oposición con el mayor número de votos el que presidiera la Comisión de Vigilancia. Y durante los 6 años de mi gobierno, el PRI presidió la Comisión de Vigilancia fiscalizando nuestra actuación y el uso de recursos. Impulsamos también, y por primera vez se puso en práctica, la Ley de Acceso a la Información, por primera vez en la historia de Zacatecas. E impulsamos, yo y otros gobernadores, una reforma al artículo 6 constitucional para que se obligara como sujetos obligados a los estados de la federación, a las entidades federativas, a informar. De tal manera, señor presidente, compañeras, compañeros, que estamos plenamente convencidos de que debe haber fiscalización, rendición de cuentas, auditorías e información plena. Creemos que las instancias y las instituciones tienen que tener más facultades. Y si los gobernadores y los presidentes municipales y los servidores públicos son sujetos de esa fiscalización y deben rendir cuentas y están en la Constitución y en el 108 con el ámbito de las responsabilidades de servidores públicos con obligaciones, creemos que también el presidente de la República tendría que estar obligado a rendir cuentas, a ser fiscalizado y, por supuesto, a ser sujeto de procedimientos en caso en que no haya una utilización de los recursos públicos que garantice honestidad y en actos de corrupción se sancione. Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros.